muriendo las plantas de allá atrás. No, cayó horrible la noche. Mau se adueñó del flamingo y yo de la pizza. Y mi mamá nos hizo el favor de podernos traer repelente de moscos, porque si se dan cuenta estamos en el jardín. Nos trajo unas chamarritas para poder pasar la noche aquí. Y de este lado, aquí atrás en la mesita, nos trajo unas ricas tartas de chocolate y tomado y café. La cena y cafecito para cenar. Porque, chiquillos, no es mentira. Esto se está poniendo cada vez más frío. ¡Ya llegó mi hermana y Gerardo! ¡Oigan! ¡No! Vera, ¡No Vera, se van a salvar de esto! ¡Vengan para acá mismo! ¡No se van a salvar! Deja tu like si quieres que Karen y Gera vengan y se unan a nosotros al reto. ¿Porque? Durante toda la noche, sí, y la madrugada. Chiquillos, sí, reviéntenle el botón de like porque tienen que ser valientes y atreverse a aventarse aquí con nosotros. ¡Vale! ¡Váyanse por sus trajes! ¡Váyanse por sus trajes y vénganse para acá! No saben en lo que se están metiendo. Van a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién se queda la piña y quién se queda el azul. Chicha, papel o tijera. ¿Cómo te vas a quedar tú, Karen? Ay, es que yo no quiero ser mala onda. Yo me quedo con la piña. Ay, ¿a poco eres también como el Mau? ¿Sí, va? Ay, sí, yo soy peor. Ya, ¿qué estás esperando? Métanse ya. Tú eres como yo, hermana, tú eres valiente. Está calientito. Tú eres como yo, amigo. Ay, no, ay, no. Hermana, está calientito ahí. ¿No sientes caliente? Oye, ya. ¡Ay, ya lo llegamos! ¿Qué era si cayó el inflable? Ahora sí vamos a cenar, por favor. A ver. ¿Qué hace Gera aparte de echarnos agua? A ver, yo quiero el de prisa. Yo la verdad siento peor subirme a un inflable, se lo juro. De verdad. Es horrible estar arriba del inflable. O sea, el frío que se siente. Gera me dijo al oído que de verdad él también es muy friolento y no aguanta. O sea, de verdad. Yo soy más friolento. Yo no sé si voy a lograr esto, la verdad. Pero una vez que entraste... ¿Y cómo que al oído? ¿Por qué te lo dijo al oído? Karen, ¿por qué no controlas a Pablo? ¿Cómo que al oído? O sea... Tienes que decirle algo. ¡Ay! ¡Cálmate ya! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Malo, malo! Hay que jugar al juego de las monedas. Atrás de nuestra cámara está nuestro productor y de todo, que nos ayuda. Camarógrafo y todo. Y él se va a encargar de aventarnos las monedas cuando nosotros, los cuatro, estemos volteando hacia allá. El que encuentre más monedas... ¡Gana! Ganará 5 minutos para poder ir al baño. Y quien agarre menos monedas también va a tener un castigo. Y el castigo es que se va a tener que sumergir todo completo hasta la cabeza, abajo del agua. ¡El cabello! ¡Hasta el cabello! ¡Todo! O sea, agáchense así para que nos pegue. No, ¿listos? Cierren los ojos a la del 3. Una. Y empiezas a lanzar todas. Yo ya lo sé. Una, dos, tres. Vamos, más. Adentro, adentro. Una, dos, tres. ¡Chicos! Vamos aquí a la cámara a sacar cuántas tiene cada quien. A ver, Karen. Tres. ¿Qué? Dos. ¿Yo? No. ¡Ay, no! ¡Te pasó! ¡Ay, no! ¡Me dio la bolsa! ¡La bolsa! ¡El estafoso! Otra revancha, si quieren. Chiquillos, denle like si quieren que Mau se sumerja por tramposo. ¡Se lo merece! Pero denle like si quieren una revancha, porque ustedes vieron que yo cerré los ojos. Pero sí, gané, bueno, está bien. No sean tramposos. No abran los ojos. Una, dos, tres. ¡No me arriesgues! ¡Oye, qué me pasa! ¡No! ¡No! ¡No, déjenme, no me molesten! Oye, ¿cómo me tres. ¿Cuánto
Ya valimos. Yo tres, dos. ¡Ellos perdieron! ¡Ah! ¡Ah! Les toca sumergirse. Todo por ti. Vale, una, dos, tres. Juego lo vamos a jugar, como dicen por ahí, en parejitas, o bueno, en exparejitas y parejitas. Entonces, Jera va a cargar a Karen en los hombros y ellos van a estar los hombres en rodillas y obviamente pues Mau me va a cargar a mí. Si no, se quedó muerto. ¿Qué fue eso? No sé, sonó como... Se escuchó muy feo. Se escuchó ahí atrás donde está como una casita. Sí. Oye, Carla, no, yo no me voy a quedar aquí toda la madrugada durmiendo. Carlos, no, se está moviendo las plantas de allá atrás. ¡No, mamá! ¿Qué es ese sonido que salió de allá atrás y por qué se movió tan feo eso? Ya, hoy tengo mucho miedo. Hay que pensar positivo, vente, Jera, ¿listo? ¿Cómo te vas a subir? ¿Cómo te vas a subir, Jera? Ahí, ya. Una, dos, tres. ¡Chin, champú! ¡Piedra, papel o tijera! Ok, chin, champú, piedra, papel o tijera. Chin, champú, piedra, papel o tijera. Chin, champú, piedra, papel o tijera. Ok, les va a tocar de nuevo porque perdieron. Sumergirse durante 20 segundos abajo. No. Sí, 20 segundos. Venga, una, dos, tres. Una. ¡No, ya estoy abajo! ¡Ya! ¡Abajo, que abajo! ¡Pero no! ¡Ah, no era todo! No. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oye, ya es hora de dormir, ¿no? ¿Qué hora es, Mau? Son las 11:30 de la noche. No manches. Oigan, chiquillos, el juego que vamos a hacer antes de dormirnos. Otra vez, Mau. Pero ya no griten porque podemos atraerlos más. Mejor ya, no hay que hacer caso a eso. El juego que vamos a hacer va a ser una competencia individual para ver cuánto tiempo aguantan más arriba del inflable. ¡Eso me gusta! ¡Está muy divertida! Pero primero los ponte de rodillas. Quitar las manos. Una, dos, tres. ¡Joder, un segundo! ¡Qué bueno! ¡No! Cómo rayos nos acomodamos. Mau y Jera nos ayudó a mí y a mi hermana a que nos pudiéramos subir a la pizza y la piña la pusimos abajo. Jera tiene mucho frío. Yo tengo mucho frío, mucho miedo. Ay, tenemos que intentar dormir. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Inténtalo, Jera. Estamos aquí. Mau, se están escuchando muchos ruidos allá atrás, atrás de los arbustos. No, debe ser solo un animal, tranquila.
Ya empezó a dar calor. Ay, se me mojó todo el cabello. Ay, está mojando todas las nachas. No, está bien fuerte el sol. No manches, niños. Era. Gira se quedó bien jetón, velo. ¡Hacia atrás! Mira. ¡Gira, te vas a hundir! ¡Gira! ¡Ma! ¡Ma, ayúdanos! ¿Nos puedes pasar de desayunar? ¡Por favor! Miren lo que nos preparó mi mami. Un omelette con verduras, queso panela asado y una rebanada de pan tostado. Jera se va a dormir otra vez. Día comida. Mau, ¿qué haces? Estoy tratando de acomodarme. ¡Ah! ¡Me echaste todo el agua en la cara! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! Esta ya está bien aguada, ¿ves? Vamos a hacer un juego. Ustedes van a dar una calificación en los comentarios de quién hace el mejor salto clavado con el flamingo. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Califíquenme con 10, amigos! ¡Mau, se aventó como si fuera una rana! Una, dos, tres. ¡Ah! Comenta aquí quién ganó y si quieres que hagamos una segunda ronda, coméntalo también. Y también dale like para que sigamos haciendo juegos en lo que... ¡Tú estás dura, tu vida! ¡Figura ahí! ¿Las tres? ¡Las tres! ¡Yo soy las tres! ¡Yo las tres! Terminado todos con manos de abuelito, cansados, mareados, cansados, hartos de tanta agua. Pero hemos llegado al final de este 24 horas y no olvides dejar tu like. Deja tu like para que lleguemos a la meta de 100 mil likes y llenemos esta alberca de nieve. Así que deja tu like, chiquillos. Para que convertamos toda esta agua que ves aquí adentro de pura nieve. Oye, entonces, y vamos a hacer muñecos de nieve, concurso de muñecos de nieve. ¡Sí! Así que revienta el botón de likes, compártelo muchísimo con todo mundo, mándaselo a todo mundo para que lleguemos a la meta y nos vemos en un siguiente video aquí en mi canal. ¡Bye!